mi terraza. Bueno, pues ya que estamos... ¡Hey, chicos y chicas! Bienvenidos otra vez a Minecraft, ¿sí? Después de 40.000 millones, trillones, 80 millones de meses, hemos vuelto otra vez. Y sí, hoy quería enseñaros todos los cambios que le he hecho tanto a mi mundo y como al metro y todo eso. Así que voy a dar la vuelta a esta cámara porque esta cámara está empezando pues a molestarme. Nadie te preguntó, nadie te preguntó. Y bueno, pues ya le he dado la vuelta a la cámara. Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó. Vamos con el primer cambio, va a ser en el chalet. Que sí, aquí lo tenéis. Sí, el chalet se ha hecho grande. Pues no le importa a nadie porque eres gilipollas. Y diréis, grande, bueno. Has construido, ya siguen estando las mismas casas, pero a ver, tú que me estás a mí vacilando. Aquí atrás hay casas, por cierto, sí, aquí hay casas, ¿vale? O sea, un edificio, una casa que parece ser una jaula, ¿no? Y ahora pues me estáis preguntando, oye, 2000, ¿por qué hay esponjas aquí? Pues sí, por si esta calle se inundara, que es poco probable, aunque ya aquí alcantarillas. Lo que siento. Aquí, ¿no? Aunque no se vea en un momento, mirad. ¿Veis aquí abajo que es? A ver si... ¿Veis agua? Ahí. Pues, es que he hecho un sistema de alcantarillas en las calles. Aquí he puesto esponjas para que si se inundara la calle, porque como hay un río muy cerca... Ah, por cierto, se desbordó el río este. Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó. Por eso, no he vivido tanto tiempo. ¿Veis? Es que también he hecho alcantarillas por mi calle, ¿no? Aunque solo haya una. Pero mirad, mirad. A ver, espérate si soy capaz de meterme, mirad. ¿Veis esto que hay aquí dentro? Mirad, vosotros diréis, oye, pero es una línea de metro o algo que has abierto. Pues no, no es una línea de metro, ¿vale? O sea, no penséis. ¿Veis? Aquí está el agua, el sistema de cago en todo lo cagable. El sistema de alcantarillas, ¿ves? ¿Ves? Aquí está la entrada de la alcantarilla. ¡Pues no le importa a nadie porque eres gilipollas! ¿Veis? Que por aquí va por una especie de río. Luego aquí se desborda un poco y tal. Oye, por cierto, ¿dónde estoy? Mira, luego veis que baja esto por aquí, ¿veis? Y llega, pues, al foso. O sea, la parte final de la alcantarilla. Porque por aquí van, pues, el recorrido de alcantarillas, ¿no? Bueno. Os voy a enseñar también algún cambio que he hecho. Por ejemplo, aquí la carretera que le da, bueno, hemos puesto carretera, un mod de coches y todo, pues bueno, para darle un poco más de vida y ambiente a este lugar. Luego hemos hecho aquí un túnel que conecta el barrio de Puente Alto con la playa, bueno, Playa Verde, que es literalmente una playa de hierba, ¿no? Luego por aquí hay un paseo que conecta pues la estación esta, que es la de Puente Alto, con la estación de Montaña Alta, que Montaña, creo que se llamaba así, no me acuerdo ya. Vale. ¿Veis? Hasta aquí hay como para comer y todo eso, ¿veis? Montaña Alta, ¿no? Luego aquí, pues, unos semáforos para que la gente, pues, pueda cruzar, lógicamente, ¿sabes? Porque si no, pobre de la gente que quiere cruzar y viene aquí un poco por hora, ¿sabes? Porque aquí de hoy en día... Ya va la gente, por cierto, me preguntes aquí que por qué hay esto como huellas que parecen ser de un coche. Bueno, pues, es que estos semáforos antes no estaban y por eso. Bueno, en la estación de Montaña Alta no hay ningún cambio. Bueno, sí, hay un pequeño cambio. Hay tickets en Minecraft ahora mismo. O sea, ahora mismo tenéis que estar flipando con los con la máquina esta de tickets, ¿no? ¿Veis? Uy, quiero poner ahí el ticket, ¿vale? Y pues bueno, pues luego a la entrada a la estación hemos hecho, no sé si se notará, creo que esto... Vale, vosotros veis esto, ¿no? O sea, el andén este... Bueno, sí, hemos cambiado, aquí hemos puesto un teleindicador, ¿no? Un teleindicador de estos que no funciona todavía, porque tengo que, lógicamente, poner los carteles funcionales y todo eso, con comandos que no los voy a decir todavía, porque quiero llegar, pues, a una meta de subs, ¿no? Bueno, aquí no cambia nada en este andén, vamos a la estación oscura, que sigue ahí, sí que hay un pequeño cambio, y ya lo estaréis notando, y es en el andén que... Literalmente, ¡accesibilidad! Es cuenta una vez que va a pasar un tren aquí a toda hostia y te va a pegar un guantazo, que a saber si te va a doler unos cambios aquí fuera o algo. Pues sí, mirad, chavales.
En este andén, bueno, aquí si os acordáis que era un vestíbulo muy grande, pues hemos abierto una salida alternativa pues afuera, ¿no? Y diréis, oye, ¿pero qué cruza aquí la carretera esa que nos has enseñado antes? No, pues no cruza ahí ninguna carretera, pues como que me llamo este 2000, ¿sabes? O sea, era porque el vestíbulo era muy grande y me daba, pues como que, no sé, digo, hombre, vamos a completar un poco aquí el vestíbulo y pues lo hemos completado de esta manera. Luego ahí está el aeropuerto, que no hay ningún cambio. Bueno, creo que hay algún cambio, no lo sé, ¿no? Seguimos por aquí, vamos hasta el final de nuestro recorrido. Ahora enseñaremos las estaciones superficiales de la línea 1 de agua. Bueno, pues sí. Mirad esto, chavales. Esta es la estación más cambiada de todas. Nadie te preguntó, nadie te preguntó. Ahora mismo, mirad. Hemos cambiado esto, si os acordáis que eran como una especie de tapaderas o algo así, pues hemos cambiado por unos cristales bueno, pues eso, ¿no? Unos cristales que, pues para que no te mojes, ¿sabes? Y luego aquí hemos hecho, hemos puesto aquí unas barras de hierro bloqueando la otra salida, ¿no? Porque, bueno, pues lo más lógico es que de siempre, 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 bueno, siempre, siempre se solían colar en las cocheras, ¿no? Y bueno, pues las cocheras estaban al aire libre y nos daban más rollo y por eso las cerramos. Las cocheras estas, bueno, no os pondrá feliz, pero ahora estaréis feliz porque bueno, están abiertas, es que se cerraron. Y diréis, oye, ¿pero por qué? ¿Porque la vais a derrumbar o algo la ibais a cerrar y todo eso? No, la cerramos más por reforma, porque estuvimos reformando estas estaciones, yo y un amigo mío. De hecho, mi amigo me ha ayudado a hacer todo esto porque literalmente ese día estaba más pasmado que un pepino, ¿no? Pues no le importa a nadie porque eres gilipollas. Y pues hicimos esto, ¿no? O sea, aquí veis que aquí hay vallas y todo eso, que antiguamente no había vallas y podías pues perfectamente meterte y robar cosas. A esa ya no, porque ahora está bloqueado el paso a toda persona ajena. Luego aquí, como veis, el paso a nivel lo hemos cambiado, ¿veis? O sea, aquí mirad que antes decía atención al tren y ahora hay un nuevo cartel. Por cierto, lo voy a modificar ahora. ¿Qué? ¿Dónde están los cintos? Aquí, espérate un momento porque... Ahora, vale. ¿Veis? Ahora, antiguamente este era el cartel, atención al tren, pues porque literalmente podías cruzar y un tren se te pasaba de la cochera a la estación o viceversa, y ahora es un cruce, pues que bueno, vas subiendo para aquí arriba, muy feliz y todo. Y pues, llegas aquí, ¿veis? A la entrada, donde ya sí que tendrás que pagar por ticket. Bueno, vamos a teletransportarnos a las dos estaciones finales de la línea 1. Bueno, chavales, ya hemos llegado. Uy, pues se queda aterrizando en un buen sitio. Ya hemos llegado a la estación, que por cierto no puedo entrar, de. Pues fíjate que ya lo estaréis viendo, no, porque lo he censurado. De Puente Alto. Y diréis, oye, pero de. Mira, aquí qué cambios. Ah, bueno, ya se notan los cambios, ¿no? Bueno, si os acordáis que antes el ascensor estaba subido de nivel, por eso esta roca está así, ¿no? Luego aquí también hemos modificado esto para que, ya sabes, para que puedas pasar y todo. ¿No veis? Aquí está todo literalmente modificado, o sea, como antes. Bueno, pues vamos a subir a ver adelante en qué es lo que hay. Bueno. Primer cambio que ya notamos es aquí donde dice bosque de. Por cierto, ahí tengo que cambiar. Bosque de Natural de Biología Centro. Es que por fin hay un teleindicador. Ya era hora. Bueno, es un teleindicador. No funciona, la verdad, pero bueno. Aquí sí que. Esto, o sea, en plan, esto no se cambia ni nada. O sea, estos son así de decoración. Aquí, por ejemplo, o sea, no puse por pereza. Pues si estuviera fundido para dar un poco más de realismo, aquí no hemos cambiado absolutamente nada. Bueno, sí hemos cambiado que aquí antes no había roca. Ah, por cierto, ahora me estáis preguntando, ¿y desde 2000, pero esto qué es? Pues estos son las cocheras que se usaron temporalmente, pues hasta que se reformara por completo. ¿Sabes lo que te digo? Pues bueno. Bueno, después de unos transbordos de línea de metro y todo eso, llegamos a la línea 2. Grieta del Salvador. Bueno, veamos aquí qué cambios hay. Decepcionante, no hay nada. Bueno, sí, las máquinas son funcionales, nada más. Y diréis, oye, pero no, aquí no hemos hecho ningún cambio. Sí, hemos hecho un cambio, a ver si notáis. ¿Qué? Mirad aquí, mirad lo que hay aquí. Esto lo he hecho hace 3 o 4 meses, por lo menos. Mirad que aquí hay como, pues bueno, aquí hay ladrillo que. Pues eso, me he cargado aquí un bloque y lo voy a dejar. Esto era antiguamente la plataforma del ascensor, la que actualmente es así, ¿no? Y destruir estos 1000, pero una pregunta, ¿lo has dejado en plan modo así de manera permanente? Pues no, a ver, diré, y bueno, me estoy liando, bueno, esto lo he dejado más, pues bueno, para que se noten las diferencias, ¿no? O sea, esto lo voy a dejar a lo mejor temporal hasta que se suba este vídeo y ya luego esto le pondré algún anuncio o algo, ¿no? Pero bueno, aquí no he hecho ningún cambio, bueno, sí un cambio respectivo,
que no se nota mucho, la verdad. Oye, por cierto, me estoy dando cuenta de una cosa, es porque aquí hay un cristal. Ah, vale, sí, porque aquí quería que hubiera iluminación. Bueno, vamos a la siguiente estación, a ver si se notan cambios ahí. Bueno, hemos llegado a la estación que estaba en reformas, que si os acordáis antes era azul, aquí tenéis una imagen de antes. Oh, me crucé el... Aquí lo tenéis, por favor, aparece pinche foto ahora. Ahora, menos mal. Bueno, aquí no hay casi ningún cambio respectivo. Bueno, sí, aquí en la entrada, bueno, no, tampoco, ¿sabes? O sea, voy a dejar de hacer popadas, ¿no? Y como veis, aquí el pasillo, si os acordáis que era más pequeño, pues ahora es más grande. Por cierto, me duele cuando me he crujido el dedo, te lo juro, aún me sigue doliendo el crujido de dedo, que creo que se ha oído. No, bueno, no hay casi ningún cambio respectivo. En la entrada, ahora os lo voy a enseñar, vamos a salir por esta puerta donde es lo del paseo. Y la gente empezaba a larearse aquí, no podía, bueno. Es que instalé aquí un mod de ascensores y bueno, pues lo que pasó, que se atraparon los ascensores. Y bueno, pues ahora aquí está el nuevo museo, chavales. ¡Let's go! Me parezco tonto, ¿vale? Como veis, el nuevo museo está cerrado temporalmente, ¿vale? O sea, no... O sea, cuando... Dentro de poco haré aquí un servidor de este mundo. ¿Veis que aquí está? Y todo aquí, el primer catalejo, la espada, primer pico, primer portal al Nether. ¿Veis? El diente de dinosaurio, ¿veis? O sea, literalmente este museo está bastante currado. O sea, es el primer museo que hago en mi vida, ¿sabes? Así que no me llaméis ni nada, pero bueno. Es que también os puedo enseñar de que tengo los planos de cómo hice este museo. Así que bueno, vamos a seguir. En el paseo no hay ningún cambio. En la entrada sí que hay un gran cambio, y es que cuando sales tienes una posibilidad o irte, o directamente puedes venirte por aquí, que por cierto, estoy más estreñido que no sé qué decir, ¿no? Puedes venirte por aquí y hacerte una foto con tu familia, con tu novia, con tu perro, o solo, porque lógicamente no vas a tener ni dignidad para poder venirte aquí. Y bueno, pues seguimos, como veis no hay nada, perdonadme por el eco, no sé qué está pasando. Bueno, vamos a seguir a la siguiente estación. Sí, hay un gran cambio, un momento por favor, que voy a hacer una cosa. Ahí, bueno, en la siguiente estación yo creo que no hay, creo que no, no sé si vais a ser tan tontos para no daros cuenta de que he hecho aquí un pequeño cambio, por cierto, gracias. Gracias a Dios que yo no he entrado. Bueno, chavales y chavales. Bueno, chavales y chavales. Pinche puerta. Chavales y chavonas, bienvenidos al nuevo andén, que como veis, tiene ya colores y todo. Pues bueno, para que puedas, ya sabes, disfrutar más de la estación. Tiene ya colores porque antes era gris así fea. Ah, por cierto, aquí también hemos puesto las canceladoras, máquinas de billetes. Y aquí sí que hay un cambio enorme. Si os acordáis de que la estación de buses no tenía literalmente, o sea, podías colarte, pues ya no te puedes colar porque ahí vayas, guapo. Jijijija. Luego aquí hemos hecho un gran paseo, pues bueno, para que puedas estar, pues yo qué sé, ¿sabes? Así dando por saco en la vida. No sé por qué mi skin ahora lleva manga corta, solo que sé que está muy protagonizada por Sonic. Y bueno, vamos a entrar. Si podría entrar, por favor, estaría guay. Entra. Vale. Vamos a la última estación de la línea 2, donde yo creo que posiblemente se pueda acabar el grito, porque ya no hay casi cambios. Bueno, sí, una sorpresa grande sí que hay. Bueno, llegamos aquí y bueno, pues la estación no tiene cambios. Fin. Bien, gracias por ver el vídeo de hoy. Si es así, dale like, suscribiros. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Bueno, nada, era coña. Aquí hay canceladoras nuevas, en la línea 3 no hay cambios, en la línea 4 tampoco hay cambios, ¿no? Y pues vamos hacia rumbo... Ay, madre mía, estoy haciendo otro trabalenguas. Vamos rumbo a mi casa porque os voy a enseñar una cosa muy epicarda que nadie sabía. Bueno, sí, en la piscina otra vez, en la piscina está bastante calentita, fuera coña. ¿No? A ver, un momento, es que quiero ver una cosa, tío. Oh, ayuda, que me he quedado atascado, ayuda. Vale. A ver, ostras, qué chulas las partículas, por favor. Sí, en mi casa hay cambios. Bandera de España, bandera de Bulgaria. Bueno, vamos a entrar a mi casa. Vais a decir, oye, mira, aquí algún cambio o algo. No hay cambios todo por ahora. Por ahora, cuidado. Bueno, sí, mi setup con el ratón, los AirPods ahí. No sé qué ha pasado, la verdad, he escuchado una puerta abriéndose, creo que alguien se ha metido en mi servidor, bueno, me da igual. Y pues aquí en la terraza sigue estando... No sé qué pasa.
Y también, pues, bueno, os voy a enseñar un secreto que posiblemente no sabía nadie de mis suscriptores, que sí, es que esto es nuevo, por cierto. Nos venimos a mi trastero, por favor, cierra pinche puerta. Abrimos esta escotilla y diréis, oye, ¿pero qué tienes aquí un... ¿cómo se dice esto, coño? ¿Un trastero? No, porque si estáis viendo aquí Bedrock, es que mirad esto, chavales. Tengo un búnker que, y diréis, oye, pero eso va a explotar. No, porque hay Bedrock, ¿sabes? O sea, por la cara. Va a haber Bedrock siempre. En mis malditos búnkeres, al menos yo pongo Bedrock. ¿Qué? Cuando entramos a este portal. ¿Vale? Cuando entramos a este portal, esperaros que aún no se acaba. No sé qué pasa, no me deja. Estoy intentando ir al End para hacer mi nueva casa ahí por si llega la guerra nuclear, para que no, pues bueno, no me muera ni yo ni nadie, lógicamente, ¿no? Y pues me toca hacer una cosa. Nos vamos otra vez a mi mundo normal. Y me toca, lógicamente, hacer el portal fuera de mi pinche casa, bro. O sea, mi idea es hacerlo en el garaje, ¿te imaginas? Sería sacar el coche, hacer el bendito portal, ¿sabes? Que cuesta un pimiento hacerlo. Ah, por cierto, estaréis viendo, bueno, sí, como estaba comentando, hacer ahí un portal y todo, ¿no? O sea, mi idea era aquí hacer una terraza, solo que yo creo que aquí están todos los cambios hechos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dale a like, suscribiros y nos vemos en la próxima.